de las representaciones culturales más atractivas es la danza. Esta, una actividad digna de disfrutarse de manera visual y auditiva, llena de energía. De alegría. Para hombres y mujeres, para chicos y grandes, en fin. Como bien lo diría Martha Graham, la danza es el lenguaje secreto del alma, aquel que celebra la vida. ¿Y por qué no? En la cultura mexicana, también a la muerte. Presentaciones que se pudieron disfrutar previo a la celebración del Día Mundial de la Danza en el municipio de Xalatlaco. Es algo histórico para mi municipio, sobre todo porque después de 13 años Xalatlaco no había participado en este tipo de eventos. 13 municipios de la región, entre estos Huixquilucan, San Mateo, Lerma, Almoloya del Río y Ocuilan, fueron los participantes que demostraron danzas tradicionales. Tal fue el caso del municipio anfitrión con su danza de los tejamanileros. La danza, mi personaje es de novia, que anterior, bueno, es un ritual que se lleva a cabo, que el señor Tlacuachani es el que bendice al matrimonio. Y bueno, yo traigo el jarro precisamente porque se lleva en la temática a través del enamoramiento que se realiza. Danza que entre sus características destaca incluso la comida tradicional. En nuestra danza se da el caldo de lo que es de popocha, que lleva chilaca, epazote, cebolla, hongos, popochas, charales. Eso es lo que antes comían nuestros antepasados y hasta ahora se sigue manteniendo esa tradición. ¿Y qué decía del cuacloachani? Es un espíritu, el cuacloachani es un espíritu, ajá, que cuida el monte. Espanta a los que andan tumbando los árboles. A eso, ese es el personaje que yo hago. En la danza como la de los tejamanileros y demás representaciones artísticas, es como en Xalatlaco se realza la cultura. Desde talleres de todo tipo, de ajedrez, estamos el centro formativo del mariachi, cursos de yoga, de fotografía digital. Jamás se había dado esto, jamás se había la Casa de Cultura funcionado con OTA. Y por eso también agradezco y valoro mucho el esfuerzo de los compañeros de esta administración que están encargados del área. Como ves, fue con singular alegría que se llevó a cabo la celebración del Día de la Danza durante el Festival Movimiento del Cuerpo. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.